88.9 FM y 870 AM. Amplía tus emociones. Amplía tu radio. W Radio. Patrocinado por Cerrajería Pelayo. Eléctrico Guzmán presenta. Tengan todos ustedes, yo soy Luis y estás aquí en Ultratumba W. Estamos en el 88.9 de FM, 870 de AM, W Radio, teléfono en cabina 981-5786. Y hoy es un día muy especial. Si ustedes recuerdan, estamos hablando de un martes 13. Los viernes 13 también se hablan de eso. Hoy, esta noche, vamos a hablar acerca del origen de las supersticiones. Ustedes saben que siempre se dice, nada tienes que temer, al mal tiempo darle prisa, cruza los dedos, toca madera, no pases debajo de una escalera, evita el 13 y al gato negro. Pues hay muchas situaciones en estas de supersticiones. Y vamos a hablar acerca de esto, cuál es el origen y por qué razón se maneja, por ejemplo, el viernes 13, que es tan temido. Estamos ahorita aquí en Mazatlán, Sinaloa, estamos en vivo. Tenemos como invitado al Eterno Octavio. ¿Cómo estás, Eterno? Excelente, muy buenas noches a ti, Luigi, y a todo el público que nos hace el honor de escuchar. Perfecto, muchas gracias. Siguiente Bertita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dice Siguiente Bertita. Bueno, vamos a hablar acerca de estos acontecimientos, estas supersticiones que se manejan, pues ahora sí que cada vez que cae viernes 13, que eso es para Estados Unidos, o martes 13, que esto es para México. Y bueno, vamos a hablar por qué también el viernes 13 o el martes 13 es tan temido. Entonces, la situación de esto es que muchos creen, erróneamente, que es una mezcla de dos símbolos malditos. Por un lado, el número 13 siempre fue mal visto por la cultura judeo-cristiana o judío-cristiana, ya que para la cábala son 13 los espíritus malignos. El Apocalipsis, en el capítulo 13, hace referencia al anticristo y a la bestia. Y la última cena de Jesús, Judas fue el decimotercero en ocupar la mesa. Por el lado del viernes, Jesús fue crucificado un día viernes y Eva le dio la manzana a Adán un día viernes. Entonces, de ahí viene esta, pues, supuesta superstición acerca del viernes 13. Sin embargo, su origen es otro. La Orden de los Templarios fue uno de los primeros sistemas bancarios internacionales de la historia. Su habilidad guarda los bienes y propiedades y llevó que a miles y miles de personas confiaran en ellos. Razón por la que amasaron con el tiempo un gran tesoro. Tras una gran guerra contra Inglaterra, el rey de Francia, Felipe el Hermoso,
había quedado en una situación económica desastrosa, por lo que se aprovechó de su ejército para recolectar oro. Por lo que lo ideó una estrategia para acusar injustamente a los templarios y enjuiciarlos. Así es que el viernes 13, o bueno, en este caso fue martes o viernes 13 de octubre de 1307, comienza a ser arrestados toda Francia y los bienes que guardaban incautados por el ejército. Entonces, pues después de tener todo este asunto de que todo el mundo sabía que esta era una movida extremadamente injusta por las difamaciones, que era mentira pura de aquellos pues que querían agarrar a los templarios y que querían llevarse toda su tierra y toda esta situación, pues obligó al Papa Clemente V, que era su títere en realidad, y había sido instalado a la fuerza por el mismo Felipe años antes, que declararan herejes, por lo que ciertos templarios fueron quemados por toda Francia. 7 años más tarde, se condena a muerte a los dos últimos templarios con vida, el gran maestre Jacques de Molay y Godofredo de Charolais, y las dos figuras más importantes del temple, y a la vez famosos por su honradez. Antes de morir, el maestre pidió que se le aflojasen las manos para rezar, y rezó pidiendo una venganza tan injusta por ser tan injustos, y la condena bajo las siguientes palabras: Dios vengará nuestra muerte, con esta convicción yo muero. Acto seguido fueron quemados. Solo 3 que pudieron haber sido salvados, pues en realidad no se pudieron hacer nada. En un solo mes, tras pasar la condena del Papa Clemente V, quien los había declarado como herejes, muere atragantado con un higo. Al poco tiempo sigue Nogaret, autor material de la condena, y tras 8 meses el rey Felipe cae de su caballo, quedando paralítico y muriendo en una gran agonía. La maldición no termina aquí, e irá cayendo uno por uno de los descendientes de la línea sanguínea de Felipe, al punto que para el año de 1328, unos 14 años después del asesinato del maestre, ya no quedaba ningún hereje o ningún heredero, como decían anteriormente, de Felipe y la dinastía de los Capetians, desaparecida tras 300 años de reinar sobre Francia. Y como es de imaginar, esto impresionó a tal punto a la población que la maldición de los Molay se extendió por toda Francia y posteriormente a Portugal y los países de Europa del Norte, así como también, pero en menor grado, a partes de España y Grecia. Es entonces que se considera al viernes 13 o martes 13 como maldito. Bueno, pues aquí ya tenemos al mismísimo Eterno. Eterno, tú que conoces estas partes también de las supersticiones, ¿a qué crees que le pueda temer también la gente? ¿Qué crees que pueda ser el centro de...? Está, por ejemplo, la sal. Tú sabes que si te cae la sal, ¿qué sucede? Pues mucha gente le echa hasta agua bendita cuando se cae la sal. Pero hacen tanto escándalo que se cae la sal. Ya que comúnmente uno se cae la sal, pues dice, bueno, agarro una cuba de barro y ya, total. Y hay otra gente que, ay, se cayó la sal, la echan negrito en el cielo y empiezan a echar agua bendita y no pisen y no pisen. Y yo digo, bueno, todo es producto de la mente, al final de cuentas. Las supersticiones y todas esas cuestiones son cuestiones... Sí. Es más, la misma mente muy supersticiosa. Te voy a decir, por ejemplo, hay unas de supersticiones muy curiosas, por ejemplo, y yo creo que la gente debe saberlo, es no bajar, bueno, en sí no pasar por abajo de una escalera. Esta es una de las cosas que te dan miedo. Y fíjate, es como el vaso medio lleno, medio vacío, hay personas que lo ven diferente. Dicen, si pasas abajo de la escalera es buena suerte. Algunos. Y otros dicen, no, es mala suerte. Eso, por ejemplo, mira, te voy a dar una idea. La sal
el solo en la mesa, así se dicen. En cualquier fiesta le habrán pedido o habrá hecho usted lo mismo, como quien dice. A veces tira la sal y mucha gente avienta la sal del lado izquierdo para contrarrestar el mal que se avienta. Eso es eso de la sal. Otro, por ejemplo, el espejo roto. Dicen que si te ves tú en el espejo o rompes el espejo, son 7 años de mala suerte. Son cosas muy, muy chistosas. Muy chistosas porque de ahí viene todo el asunto. Entonces, imagínate, el gato negro, por ejemplo. ¿Cómo ves eso del gato negro? Que si se te cruza un gato, ¿no? También. Exactamente. Estaba como también un compañero. Un trabajo anterior que teníamos, íbamos en una camioneta o algo. Sí. Y ya ves que en los pueblos, en los ranchos o a las afueras de la ciudad, es muy común que se te atraviesen aves en el camino. Sí. Por cada vez que pasaba, hacía el signo de la cruz. ¿En serio? Sí. O sea, de la superstición que tenía. Claro, es que todo tiene una superstición y el porqué. Sí. El porqué, sobre todo ese de la situación de que existe para que haya no haya ningún problema. Ya sabes, el tocar madera, ¿no? Ese es otro. Dice madera, ¿no? Que sí. Tocas y dices, está madera, está la locura. Ay, que no te va a pasar un accidente, en toco madera, luego dices. Fíjate, ahorita... Y esa madera nunca la entiendo yo a qué se debe el tocar madera, de tener su historia también. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Pero, por ejemplo, hay situaciones que pueden decir en el aspecto de lo que son todas las supersticiones. Por ejemplo, te digo, el espejo roto es el caso de que cierran los ojos. Se dice que al mirarse en un espejo roto, 7 años de mala suerte vas a tener. Esto nos remonta a tiempos que se creía que nuestro reflejo era una representación de nuestras almas. Entonces, si dañábamos el reflejo, también dañábamos nuestra alma. La sal, por ejemplo, también, ahora sí que las personas que están escuchando amablemente, en cualquier fiesta, le habrá pedido o le habrá hecho usted mismo, como te vuelvo a comentar, que apoye el salero en una mesa antes de pasarlo de mano. Eso siempre va a pasar. Mucha gente te lo quiere dar así de mano. ¿Te has fijado? Sí. Y no debe ser así. Tienes que ponerlo primero en la mesa y él que lo agarre. Porque si no, ya te pasó la mala vibra. Que es una superstición. Aparte. Y pero de todos modos es mala educación. Una vez entré a una casa y tenían una roca de sal. Sí. Y con limones alrededor, que según era para las malas vibras. Y yo me quedé, pues, ¿qué onda? Y si toco la sal de esa vez, pues, no la toque, él dice, porque vas a pasar las malas vibras y ya la sal no va a servir. ¿En serio? Y dije, pues, qué raro. Pero, o sea, son cuestiones que se respetan las creencias que de cada quien, las supersticiones. O cuando te vas a casar, ya ves que la novia, que el novio no debe de ver a la novia. Eso es otro, ¿eh? Hasta que ya que estén en la iglesia. En la iglesia, cuando ya lo está entregando el papá. Sí. O que la novia debe tener algo nuevo, algo prestado y algo usado y algo viejo, algo así. Ajá. Y por ejemplo, hay otra superstición muy, muy chistosa para lo que es Año Nuevo. Ponerse calzones rojos o amarillos. Sí. Esta es otra superstición. O comer los dichosos, ¿cómo se llaman esos? Lentejas, ¿no? El día de primero de enero, que es para la buena suerte. Que supuestamente la lenteja representa la abundancia, el dinero, la riqueza y todas esas cosas. Esas son sus supersticiones que realmente, te digo... Yo prefiero un pedazo de carne asada, ¿verdad? Un pescadito zarandeado. Tú nada más piensas en comer, aquí el eterno nombre, qué bárbaro. Bueno, fíjate, por ejemplo, estamos también hablando acerca que esto de la sal, dice que, te vuelvo a repetir, que en las mesas siempre tienes que dejar la sal para que otra persona lo agarre, ¿sí? Porque este era un rito que tiene origen en los tiempos que la sal era considerada como moneda de pago. Por eso viene el salario.
De ahí se viene la palabra. Exactamente. Sal. Antes pagaban con sal. Como era muy valiosa, se derramaba y puede haber un gran percance. ¿Y qué sucedía si se derramaba cuando una persona se la entregaba de la mano a otra mano? Que ambas se echaban la culpa al otro. Por eso, para evitar estas disputas, se comienza a apoyar sobre una mesa, de modo que uno se haga responsable por su propia manipulación. Ese es el chiste de las supersticiones. Y también se supone que por lanzado, vamos a suponer que se te caiga la sal. Y la sal que se derrama, pues la agarras y lo avientas sobre tu hombro izquierdo. Y que dicen que ahí se puede invertir tu mala suerte. La razón por que la gente también hace esto en el pasado era porque se creía que un espíritu maligno o malvado estaba parado detrás de las personas a su izquierda, y si se lanzaba sal sobre el hombro izquierdo, esta entraría en los ojos y lo asustaría. Eso es la verdadera. O sea, para que vean cómo estaba bien esclarecido, diciendo la situación realmente, cómo se manejaba las supersticiones anteriormente, ¿no? ¿Recuerdas en el pasaje de la Biblia la cuestión de Sodoma y Gomorra? Que no sé qué personaje bíblico iba saliendo del pueblo. Y la esposa de ese personaje, sí, voltea a ver la ciudad destruida y se convierte en estatua de sal. Ándale. Esa es otra de las cosas que que la sal tiene su significado, ¿verdad? Sí. Eso es una de las cosas bien chistosas que existían en aquella época como superstición. Ahí está el otro más moderno. ¿Cuál tú? El de que dice que si tienes relaciones homosexuales son 7 años de salación. Ahí sí ya no sé. Y pues, sí. A veces batalla uno, ¿verdad? Porque dice, o sea, no, cierto. No sé si usted sea tremendo así, señor, pero bueno. No, nada más me entró la curiosidad, ¿verdad? No, pues ahora sí que no sabe uno, ¿verdad? Mira, por ejemplo, otro es la madera. Pero antes de comentar esto de la madera, recuerden que el teléfono en cabina es el 981-5786. Estamos aquí hablando eterno, Bertita y un servidor, acerca de las supersticiones. Y pues hablando de esto, la madera, ahorita que me preguntaste por qué la madera, y si alguien se jacta o de tener ciertas buenas noticias, se supone que debe tocar madera para que no se modifique la buena suerte. Por eso te dicen, pasa esto, madera, madera, que si salga, que no haya problema, que todo va a salir bien, que todo lo malo no salga, ¿no? Se dice que al tocar madera evita el castigo de las, bueno, por las noticias buenas, bueno, o malas, ¿verdad? Y sucede que en el pasado la gente creía que los espíritus malignos o malvados se podrían celosos, o se, bueno, se harían celosos, ¿no? Se pondrían celosos. Y ahorita vamos a regresar del corte y vamos a hablar esto de la madera. Recuerda que estamos en W Radio 88.9 de FM, 870 AM. Yo soy Luigi, estamos con Eterno y Bertita y ahorita regresamos hablando de las supersticiones. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba W. Ultratumba. Más de Ultratumba W con Luigi, el inmortal. As a matter of fact, that was. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba y estamos hablando de esto de las supersticiones. Yo creo que en todos lados, en todas situaciones se ha hablado de este día. Hay muchas veces en que la gente, es en serio, no sale de sus casas. No sale de sus casas porque dicen que les trae mala suerte. Una de las cosas muy curiosas que pasan es, el psicólogo Humberto Eco dice, psicólogo,
sociólogo, discúlpame, es que tengo los ojos así. Bueno, el sociólogo Umberto Eco dice que la superstición atrae la mala suerte. Pero ¿sabes qué pienso? Que no es que la traigas a la mala suerte, sino que realmente es lo que tú... ¿Sí? Exactamente, una paradoja. Pero aquí la situación es que es depende de cada persona. Muchas personas tienen el temor, por ejemplo, es lo que te estoy diciendo, no salen de sus casas un viernes 13, un martes 13. O simplemente dicen, uy, ya levanté con el pie izquierdo, mejor no la voy a hacer. Esto, por ejemplo, de la madera que estamos hablando, es que se dice que tocar madera evita el castigo de que no tengas buenas noticias. Sucede que en el pasado la gente creía que los espíritus malos o malignos se pondrían celosos si la buena fortuna era para personas que no fueran precisamente para ellos. Y por lo tanto, intentarían boicotear esa buena suerte. Sin embargo, se creía también que los espíritus malvados se asustaban con los ruidos fuertes y constantes. Por eso, si se golpea la madera 3 veces, se alejarían y no podrían oír a una persona hablar de su buena suerte. ¿Cómo la ves, mi querido Eterno? Sí, son parte de las cientos de supersticiones que hay, ¿verdad? También en los casos de, como te había comentado, en los casos de matrimonio, en bodas, hay bastantes. Uh-huh. Que si el día está lluvioso, el día de la boda, sobre más en estos días, uh-huh, y ya empieza a decir la gente, mira, le va a ir mal a la novia, va a llorar mucho en su matrimonio. Esa es una superstición. Es una superstición. No sé si te acuerdas antes que los vehículos donde iban los novios iban con la pitadera. Sí. Tocando. Ya casi no se escucha esa tradición. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues quién sabe. Pero el hecho de tocar la bocina sin parar era una costumbre en esos tiempos. Ajá. Que de vez en cuando escuchamos ahí, pero ya casi no. Si te nos damos cuenta, casi no se escuchan ya los vehículos que llevan a los novios con la pitadera. Ya casi no. Uh-huh. La creencia era que el ruido y la música alejaban a los malos espíritus y a los malos augurios. Eso. Eso es de siempre, ¿no? Sí. O sea, yo creo que muchas radiodifusoras y en televisión, todo lo que tú quieras, han hablado acerca de esto. Pero realmente el significado, por ejemplo, esto de los paraguas. El paraguas abierto cuando uno está lloviendo, lo abres dentro. Ese es otro. El otro también, el de la herradura. Ese es otro, de la buena suerte. La pata de conejo. Sí, pobre conejo. Pobrecitos, imagínate cuántos conejos no se habrán echado por esta situación. Y fíjate, ahora con el día de hoy, que pues es un día, para mí es un día normal, es un día común. Uh-huh. Pero para otras personas es un día de que... De terror. De terror, otras de su buena suerte o mala suerte. Cada quien en su creencia, ¿va? Claro. ¿Te acuerdas aquella frase que los martes no te cases ni te embarques? Uh-huh. Hay una, y sobre todo que es el día 13, que dicen los martes 13, que es el día Marte del dios de la guerra. Lo relacionan al planeta Marte, uh-huh, con el día Marte, pues, el dios de la guerra. Fíjate, curiosamente, en México se maneja el martes 13. En Estados Unidos, los anglosajones se maneja por un viernes 13, que le mando un saludo a las personas que nos están escuchando allá en Los Ángeles. Y yo sé que nos están escuchando. Y es algo muy interesante hablar de esto de supersticiones, porque mucha gente, quieras o no, hasta uno mismo. Yo me acuerdo que uno de niño, lo primero que hacía era persinarme 3-4 veces. ¿Por qué razón? Hazme la pregunta. ¿Por qué? Pues no sé, pero sí sentía una vibra, ¿no? Una vibra medio misteriosona. Pero eso quiere decir... Pero fíjate que es como una forma de protección también, ¿no? Claro. Porque no sé si te ha tocado que pasas por lugares, uh-huh, y que no son iglesias, no son lugares sagrados, no son lugares santos, uh-huh,
ni son lugares de otra religión ni nada. Uh-huh. Y te da esa sensación de persinarte. Te quedas, ¿qué será ahí? O sea, es una casa particular, pero te da esa sensación. Pero tienes la vibra, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde vienen las situaciones que te pueden hacer. Mira, por ejemplo, esto del gato negro, que es lo que me estás diciendo. Dice, existen muchos tipos de supersticiones sobre los gatos. Por ejemplo, nunca deje que un gato negro se cruce en su trayectoria. Soñar con gatos significa traición. Si un gato mira fijamente hacia afuera de la ventana, es porque va a llover. Y por supuesto, un gato tiene 7 vidas. Se cree que las supersticiones correspondientes a los gatos comenzaron en Egipto antiguo, en donde los gatos eran considerados sagrados y matar a uno de ellos era un sacrilegio. Sí, de hecho se encontraban muchas esculturas con figuras felinas. Uh-huh. Y también hay una cosa muy curiosa, dice, con respecto a los gatos negros, se piensa que las supersticiones asociadas a ellos comenzaron en la Edad Media, donde los mismos eran asociados con brujas, y ya que muchas mujeres se dedicaban a la brujería y adoptaban más de un gato negro como animal doméstico, o más bien, otras que adoptaban gatos negros eran consideradas brujas. Esto condujo a muchos diferentes rumores, incluyendo que el gato que se cruzaba podía luego cambiar de forma y ayudar a la bruja a realizar sus brujerías contra la persona en cuestión. De hecho, lo utilizan muchos en los ritos, ¿no? Los animales también negros, como las gallinas. Sí, no. De hecho, matan a los animales en los ritos, en las sectas, en los ritos satánicos, todo esto. Ahí matan a los animales. Y ya después, pues, a lo mejor a seres vivos. Pero sí, en cierta forma, en donde haya una bruja, siempre está un gato. Y eso es una de las cosas que, caray, da risa. De por sí mañana vamos a tener un programa que ya queda con Ángel, que se va a llamar El Origen de las Brujas y Brujos. Vamos a hablar acerca de los brujos y de las mismísimas gatos. De los gatos que... Había un saliéndonos un poquito de tema, había un grupo musical que se llamaba Los Gatos Negros, ¿no? ¿Gatos Negros? Sí. Había uno que eran Los Ángeles Negros. Ah, no, sí. Pero más o menos en esa época había un grupo de rock, creo que se llamaba Los Gatos Negros, ¿no? Creo que sí. ¿O Las Camisas Negras? No, Gatos Negros. Ajá. Era un grupo mexicano. Sí. Pero ahora sí que como quien dice, bueno, pues nada más por nombre, juventud, ¿no? Sí, onda de la juventud que dicen, no, me gustan los gatos. De hecho, ayer que estábamos platicando con estos problemas de ayer que platicamos que en ciertas películas de luchadores y todo esto, habían muchas las misas negras en realidad, las que estábamos platicando ayer con Ángel. Y mucho de eso que tú estás comentando tiene que ver con los gatos. Y mucha gente, por ver las películas, se manejaba, ay, mira qué padre se ve esto, vamos a poner el nombre al grupo, o vamos a ponerle el nombre hasta mi hijo. Pero realmente no sabes quién es. Entonces, esta es una de las supersticiones. Sí, con los nombres también es otra cuestión que hay mucho cuidado. De hecho, no sé si en Estados Unidos, uh-huh, prohibieron a una persona que le pusieran el nombre de Mesías, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, hay varias cuestiones que son de analizarse. Ajá. Hay cosas muy curiosas. Esto de las supersticiones son cosas que en realidad a veces uno no cree y otros sí creen. Pero son cuestiones de que las hay. Por ejemplo, lo que son las brujas, hay personas que no creen en las brujas, hay personas que sí creen que existen las brujas. Y yo pienso de que las hay. De que las hay, y si las siempre van a existir. Desde tiempos inmemorables, lejos de todo esto, siempre han existido las brujas. De hecho, los brebajes que a veces tú encuentras en diferentes lugares, están hechos como la magia, esta que siempre he comentado, la magia verde. Uh-huh.
que esta magia verde se origina en hierbas verdes, de ya sea pues de algún árbol, de una plantación, se maneja este tipo de ¿cómo se dice? De brebajes. Sí, normalmente son curativos, ¿no? Entonces, hay cada cosita que uno dice. Fíjate, por ejemplo, estaba viendo, observando esto, que fíjate, se creía que poniendo un plato con sal debajo de la cama de un enfermo, este absorbía el mal y protegía contra la enfermedad. Ese es uno de los casos que dices, ¿qué onda, no? Una superstición buena. Y para evitar que un niño sin bautizar fuera objeto de hechicerías, se ataba a sus ropas con un saquito con un poco de sal cuando se le ponía a dormir en su cama. Son cosas que dices tú, ¿qué huele? Es que la sal ya tiene mucha relación con muchos eventos. A veces dicen, estás bien salado. Pero ¿sabes por qué dicen eso? Y yo te lo vuelvo a repetir. Es que no se tienen fe. Dicen, ay, qué salado eres, vete de aquí. No, es que te están dando con la palabra que te están machacando. Te dicen, vete de aquí y pues ya te sientes todo agüitado. Si tú te lo permites, sí. Claro, por eso te dicen, no me eches la sal. Pues es que vienes echando la sal porque tú estás mal. Una vez me dijeron a mí, ay, qué salado eres, es que no me he bañado, pero... Ah, bueno, esto es otra cosa. Es que yo creo que te bañas cada 3 meses, ¿no? Cada domingo. Ya lo estoy haciendo cada domingo, con eso de... El gato negro, mira, me está enseñando una foto, ¿quién es el gatito? Mascota. Su mascota favorita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es uno de ellos? Una de tus mascotas que te espera cuando llegas. Ah, Lila. ¿Lila? Fíjate. Color gris. Muy, muy bonita, de veras, ¿eh? Y los gatos son buenos, fíjate, pero desgraciadamente por cuestiones de creencias, exactamente, pues son gatos negros y que son gatos de los brujos y de las brujas. Y más son buenos en quesadillas y en los tacos, ¡ay, qué sabroso! No, ya sacaste tu Chester 2, de veras. No, pero es que también tiene sus cuestiones. Yo a los gatos me gusta verlos, me gusta acariciarlos. Pero son vengativos, ¿no? Pero el pelo, suelta mucho pelo también. Y es malo, a ver, una superstición o una creencia. A ver, tú a ver si me puedes ayudar, Bertita. ¿Tragarte un pelo de gato te da asma? Con uno no, pero no es cierto. Lo que pasa es que la gente que tiene problemas bronquiales o en los bronquios, sí, es quien no debe de tener gatos cerca de su entorno, por, ¿no?, ejemplo, por los perros. Por los pelos. Sí, okay. Y los pelos que también, bueno, perros también sueltan mucho pelo. Cuando están cambiando, están rodando. Perro, por ejemplo, el schnauzer te puede provocar también el pelo, mucho, una cuestión de alergia. Cualquiera puede ser, ¿no? Pero sí. ¿Serán supersticiones? ¿O será realmente? No, ya cuestiones. ¿Es el gato blanco? Ya es cuestión científica. Los tiene dos colores. Los tiene azul y amarillo. Y amarillo, ¿eh? Tiene un ojo azul y un ojo amarillo. Qué locochón. Y así hay gente, ¿verdad? De eso, esos gatos se llaman semáforo. ¿Qué, verdad? ¿Para qué? Ahí Chester 2. No, pero fíjate que todo lo que es el color oscuro siempre lo denotan con lo que es la maldad, la ¿sabes? El lo color, negativo. El negro no es color. Mucha gente dice que el negro es color, no, es neutro, ya que con el negro puedes hacer muchos colores. Así te lo dejo de sencillo. ¿Cómo cuál? Cualquier color. O sea, el negro, tú pones un algo negro. Quiere decir que blanco también es un color neutro. Vamos a llamarla, puede ser que sí. Pero el negro es oscuro, es totalmente oscuridad. Y puedes manejar un violeta, un verde, un negro, perdón, un blanco. Y haces combinaciones. Mira qué bonita es esa mesa. Qué bonita. Son tus gatos, ¿verás? Se llama Thor. ¿Thor?
Órale, qué bonito. Tiene azul los ojos, ¿no? Sí. Es muy bueno también. Son buenos, los gatos son buenos, todos los animales son buenos. Nada más que hay una cosa muy curiosa, que hay que saberlos manejar. Sí, ya ves, en Estados Unidos fue lo de la... ¿Qué era? Limacoa. Ajá. La que mató a un niño. No, pues nada más el comparación. No, ¿y sabes cuál? Estos Pitbull, los Pitbull que mataron a un chavito. Los Pitbull sí, también. Y al niño de... Bueno, también aquí en Mazatlán ha pasado eso. O sea, lo que pasa es que ay, le dan muchas... Bueno, aquí no han matado niños. ¿Cómo no? ¿Perros? Sí. Fue en Escuinapa, ¿no? Pues, ¿dónde estamos? Pero no lo mató, sí, creo que... Le dio un mordidón. Sí, creo que le destruyó un ojo o algo así. Una cosa espantosa, pero es, sí. Son creencias también de que el perro te va a cuidar tu casa. Sí te cuida tu casa. Mira, ándale. El gris. Qué bonito gatito. Se llama Mar. ¿Mar? No, ¿cuántos gatos tendrá? ¿Cuántos gatos tienes? ¿Tienes 4 gatos? ¿No? Ahí parece que tienes 10. No, son 4 nada. Normalmente todos los animales son salvajes. Claro, porque se defienden. Pero hay algunos que son domésticos y aún así también de vez en cuando sacan su lado salvaje. Claro, debe ser. Fue la cuestión de los perros estos. Pues sí. Bueno, vamos al segundo corte de la noche aquí en Ultratumba W. Recuerden que estamos en el 981-5786. Estamos el Eterno, Bertita y un servidor hablando de las supersticiones y que son muy interesantes. Estamos hablando de una superstición que la verdad yo me quedé sorprendido. Regresamos. Ya regresamos aquí a Ultratumba W. Recuerden que estamos al 88.9 de FM, 870 AM. Y antes de continuar con esto de las supersticiones, quiero decir que si te a veces sucede, y le ha pasado también aquí al joven ilustre de Eterno, que se te quedan llaves pegadas en tu switch de tu coche, también en tu casa, que se te rompa el para abrir la puerta, el cerrojo y todo esto, o quieras abrir un candado, y no puedes hacerlo, pues te voy a recomendar a Pelayo Cerrajería. En Pelayo Cerrajería, recuerda que él está las 24 horas del día, los 365 días del año, para apoyarte y para estar contigo en esos momentos que de repente no sabes ni qué hacer. Entonces, aquí don Enrique Sáenz, pues se pone a tus órdenes y de veras, háblale y vas a ver las promociones que tiene y todo aquello que te puede hacer a tu llave en ese mismo instante, porque tiene un taller móvil, y el teléfono es el 668-5368, 668-5368, y el teléfono de emergencia es el 6691-535510, 6691-535510. Recuerda, Pelayo Cerrajería, que no se te vayan a olvidar tus llaves, y ahí va a estar Pelayo para estar como ahora sí que al tiro contigo para que no tengas problemas para entrar a tu casa o a tu automóvil.
Bueno, ya regresamos aquí y vamos a estar comentando acerca de los las supersticiones. Por ejemplo, hay otra clásica superstición que dice derramar el vino es buena señal, pero no la sal. Si se invierte el salero, faltará la razón, pero no el agüero. Ese es otro de los refranes clásicos de aquella situación superstición. Después dice que una de las situaciones que si pisas la sal que está tirada en el suelo, tendrás disgustos y se tratará de alguien que va a casarse pronto y que no cumpla este propósito pisando esa sal. Y aquel que persiga a cierta forma quebrantar la felicidad de los recién casados, basta con echarle sal en el lecho nupcial. ¿Cómo lo ves? Son supersticiones que se atribuyen más que nada a cuestiones mágicas, ¿no? Claro, o sea, echan el mal de ojo, como quien dice. Es muy parecido a la cuestión de los sueños. Uh-huh. Ya ven que muchas personas tienen ya hasta un diario de sueños. Sí. Que lo que sueñan, inmediatamente se van a su compu y ahí guardan todos sus sueños. Que si soñó que incremento, que si soñó olas, que si soñó agua sucia, que si soñó, etcétera. Uh-huh. Entonces, todo esto ahí es una superstición. Ya sabemos que la superstición pues es una creencia contraria a lo que es la razón, ¿verdad? Sí. Y lo cual pues se atribuye a las explicaciones mágicas, a generación de fenómenos y procesos y sus relaciones con algo que va a tener unas consecuencias. Sí. En este caso, por ejemplo, tenemos también lo que es la superstición, uh-huh, muy aparte a lo que es la religión. Son cuestiones completamente diferentes. Ah, no, sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, ya en cuestiones de superstición, tenemos una serie, una gama extensa. Están lo que comentaste ahorita acerca de lo que es la herradura, lo que es la madera. Y entonces, todas estas cuestiones. La herradura es para que lo que traen la buena suerte, ¿no? De hecho, era un oráculo griego. Sí. En aquellas épocas, uh-huh, se manejaba así precisamente para la buena suerte, que comúnmente las ponían en las puertas. Sí. Ahí quedaban clavadas. Uh-huh. Pero igual es una superstición. Es que todo es superstición, todo depende de lo que quieras decirlo, de lo que decimos. O sea, vete de aquí porque traes mala leche, por ejemplo. O viene salado, o estás salado porque hoy qué mal te fue. O la mala vibra. Ah, eso es otra cosa. O traes malas vibras, mejor retírate. Esas son supersticiones tontas, ¿no? Por ejemplo, este Octavio, fíjate que nunca ha de abrirse un paraguas en el interior de la casa. Ni siquiera en un recinto cerrado y tampoco en el vestíbulo o en un carro. Imagínate los circos más que generan más dividendos. Ajá. Tienen muchos espectáculos con paraguas. Ese es uno. Ahí está el circo Tiani, el circo Soleil. O sea, son los circos que generan. Y juegan con los paraguas y todo eso. ¿O entonces dónde está la mala suerte? No, es lo que te digo, depende de uno mismo. Y la creencia pues, también de la población. Ah, ¿verdad? No, sí. Como tú comentaste ahorita, para los anglosajones, uh-huh, el viernes 13 es de mala suerte. Y para nosotros y el para martes. Los latinos, el martes. Y lo que es Latinoamérica. ¿Verdad? Que se maneja diferente, pero en realidad es el mismo lugar. De hecho, aquí en Estados Unidos han manejado esa película de viernes 13, aquí martes 13. Pero realmente eso de las supersticiones, a mí me causa risa. Pues sí, porque hay gente tan supersticiosa, uh-huh, que ya dices, esto ya no está normal. Fíjate, te voy a platicar una cosa muy curiosa de este gran cantautor, Roberto Carlos. Roberto Carlos y muchos músicos que han notado, por ejemplo, este Roberto Carlos se tiene que vestir de azul y donde esté en el camerino es todo azul.
es una superstición de él. ¿Y por qué dudas? No, él es una superstición, dice que si no encuentra ese color azul, no va y canta. Así, así se lo dejo de cómo está la situación. Si no hay color azul en su camerino, o como se vista, todo azul, si se han fijado en los videos, es área de azul, su traje es azul y su camisa blanca. Sí, sí. Y tiene muy bonitas composiciones, la del gato, el gato que está triste y azul, algo así. Ándale. Menciona, ¿verdad? No sé cómo se llama esa canción, pero un gato en la oscuridad. Ah, el gato en la oscuridad. Pero eso es una cosa muy curiosa. Otros que tienen supersticiones muy locochonas, por ejemplo, ahorita que estamos hablando esa de Mick Jagger y los Rolling Stones, tienen supersticiones bien chistosas, que si no tienen la cerveza de su barrio, no tocan. Entonces imagínate, te tienen que traer desde, pues imagínate qué lugar, qué barrio, traerse la cerveza donde ellos toman para tocar en diferentes partes de del mundo. O pueden ser también excentricidades también, ¿no? No exactamente, son excentricidades, como dices tú, pero son supersticiones. Ellos no pueden hacerlo así. Y hay muchos que tienen esa superstición de que si no hago esto me va a salir mal, si hago aquello me va a salir mal. ¿Qué tan cerca estará la superstición de una esquizofrenia? Muy cerca, ¿no? ¿Tú crees que no? Pues dependiendo del tipo de superstición que tenga. O sea, un enfermo que tiene una esquizofrenia, sin, por ejemplo, que tiene miedo de salir porque es martes 13, hay gente, yo conozco una persona y conocí una persona que se escondía abajo de la cama. Yo también, pero cuando tenía 6, 7 años de edad, que venían que iban a vacunar y me escondía abajo de la cama. Ah, no, pero esta es una persona mayor que tenía miedo de que llegaba la gente y era superstición para él, de que él pensaba que lo iban a ver. Bueno, vamos al tercer corte de la noche. Ah, todavía tenemos 2 minutos. Ah, qué bueno. Ahorita vamos a ver eso. Pero fíjate, ¿cómo era esta superstición de este señor que se escondía abajo de la cama y no salía? Y la esquizofrenia era lo que tenía este señor. Tenía una cierta locura. Ya estaba viendo cosas que no eran... No, por cierto, él tenía... Propia su mente, ¿verdad? Sí, porque su superstición era que si él tocaba en la puerta, él pensaba que lo iban a ver. Pero eso se le llamaba como un delirio tremen. De hecho, se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica también llama pseudociencias. Claro. A ver si la Bertita va a decir algo. Ya me olvidó. En serio. Bueno, les iba a preguntar. A ver. ¿Hay un talismán contra las supersticiones? Ándele. ¿Algún amuleto? Pues los amuletos son eso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Bueno, es una contrariedad, ¿no? Es como aquel que dice, yo no creo en la mala suerte porque es de mala suerte. No, claro. Es la pata de conejo. Esa es una que llevas en tu bolsillo, las patas clásicas de conejo para que no me dé mala suerte. Algunos, a veces hay unos que se llevan unos ciertos collares como talismanes. O también hay otros que manejan estos de venado, no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a tercer corte. Ojo de venado, ¿no? Ojo de venado. Hay una canción de Caifanes que perdió el ojo de venado, el amigo, y anda bien preocupado. Ándale, esa es otra de las cosas. Bueno, vamos a tercer corte de la noche y ahorita regresamos hablando de las supersticiones. Regresamos. Come on.
Bueno, ya regresamos, aquí a Octatumba W. Estamos hablando de estas cosas, de las clásicas supersticiones que existen. Y realmente, para mí, me da risa que hay gente, que cree que con una superstición se va a calmar o a arreglar su mala suerte. Y la verdad, yo te voy a recomendar algo. No es cierto. No es cierto, porque siempre va a haber algo ahí que depende de ti, que tengas mucha fe y que sepas realmente lo que vas a hacer. Pero bueno, y si te va la luz en tu casa y de repente no sabes qué hacer y vuelves a poner un foco y se te vuelve a fundir, necesitas hacer una, ¿cómo te puedo decir? Una inspección acerca de los cables que tienes en tu casa. Para eso tenemos a Eléctrico Guzmán. Y el teléfono de Eléctrico Guzmán es el 986-6457, 986-6457, y el teléfono de emergencia es el 6691-161107, 6691-161107, y aquí te vas a, bueno, pues vas a tener la firme convicción de que vas a tener en tu casa luz, que de repente pues no te puede faltar, y de repente que llega en la noche, recuerda que la temporada de lluvia, y ahí es donde empieza la situación de que debes de tener todo bien puesto. Bueno, y hablando de esto de las supersticiones, Octavio y Bertita, dígame. No sé si te has visto cantar en vivo, en concierto a Eugenio León. Ah, también, ¿verdad? ¿También qué? Tiene supersticiones, sí. ¿Cuál? A ver. Pues hay muchos. Hay uno, ella trae un... No, ella no trae nada. Lo único que, faltando unas 10 canciones, siempre en todas sus actuaciones, ella dice que se quita los pies, se quita los zapatos. Es, los zapatos. Sí. No, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es pero por superstición. ¿Sabes? No me acuerdo quién es, si es ella o otra cantante que trae un pañuelo en la mano. Y cuando termina, antes de que termine de cantar, lo suelta. No, lo que sí sé también, porque me tocó ver aquí a Juan Gabriel, nosotros estábamos en prensa cuando era Codetour, y las peticiones de Juan Gabriel, entre ellas, pidió rosas amarillas. Él quería en el lugar que le asignaran rosas amarillas, porque siempre a donde va quiere rosas amarillas, y pidió limones amarillos con cáscara delgadita. Pero eso lo quiere para hacer gárgaras. Pero las rosas amarillas son su amuleto de la buena suerte. Claro. Para él. Lo mismo que os recuerdo que Eugenia León dice, no me gusta terminar con zapatos, siempre se los quita. Yuri también dice que no admite a nadie que lleva color amarillo en sus conciertos, en donde está ella cantando. Es lo que te digo, que por ejemplo Roberto Carlos era puro azul. Yo recuerdo que siempre de blanco, y su sombrero blanco a Roberto Carlos, pero sí también es muy supersticioso, es muy místico. Y tenía la camisa azul. Puede ser. Los pitufos también. Ay, muchacho. Oye, por cierto, también hay muchos animales también que lo relacionan con lo que son las cuestiones de las supersticiones. ¿Cómo qué? La lechuza. Ah, esa es otra, esas son las brujas. Eso es un animal. Es un ave, la lechuza es una ave nocturna. Los lechuzos son hechiceros. Mañana vas a... Bueno, pero ¿por qué es el sinónimo distintivo de los escritores, de los filósofos? Es que representa la sabiduría. Claro, pero fíjate una cosa, dicen que cuando canta, ¿qué? Cuando el tecolote canta, y el otro cuando pasa muere. Pasa una lechuza. Ajá. También dicen que alguien va a morir. Esa es otra superstición. También cuando un perro la grosería, ¿no? Le dice, te chifla la lechuza, y creo que le tienes que decir 3 veces que vaya. Ah, ya sabes qué. Y dígame usted, ¿cuál otra? Se me volvió a olvidar. Pero es una cosa bien chistosa, ¿no? Las campanas también. Los perros cuando aúllan, es que dicen que va a haber muerto, ¿no? Eso sí presagian muerte, ¿no? Ahí te voy a contar una superstición que hace mucho tiempo no sabía, y ya nos vamos a despedir. Rápido,
Dicen que un perro da su vida cuando uno de sus amos muere o va a morir. Para que, mañana, ¿qué te parece? Lo vamos a platicar. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Gracias, Octavio. Gracias por tu participación. Gracias, se me hizo muy corto la hora de... Ya es muy corta. Y muchas gracias, Cinta Bertita. Buenas noches. Y nos vemos, nos oímos el día de mañana aquí en Ultratumba W88.9 de FM, 870 AM. Y vamos a platicar el origen de las brujas y los hechiceros. Y bueno, pues que pasen buenas noches. ¿Y tú a qué le temes? ¿A la luz o a la oscuridad? ¿Y de qué lado estás? Entonces... yo le voy a preguntar cuál es su superstición. ¿Mi superstición? ¿A qué le temes o a qué... cuál es tu superstición? Fíjate que yo soy supersticioso. Pero sí te voy a decir una cosa. Que cuando yo siento que hay algo malo, una vibra mala, siempre cruzo mis brazos. Ah, entonces no eres supersticioso. No, hay que cuidarse a medias, humildemente. ¿Y usted? Tampoco no creo nada. No, 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 no soy supersticioso. No, 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 soy, me gusta la, soy religioso de alguna forma, pero supersticioso. Tú pareces a Gárgame. ¿Y tú a quién te pareces? Yo me parezco a Rael. Sí, 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 cierto. A Batman. Bueno, también es otro gato. Ándale. Adiós. Bueno, hasta luego mañana. Por Cerrajería Pelayo. Eléctrico Guzmán presentó. Es la medianoche, hora del máximo miedo. Ultratumba W deja sus historias en tu mente.